Moi boas noites, señoras e señores, amigas e amigos. O prometido e débeda, estamos en Entroido. Estamos en Carnaval. ¡Tigre! E, 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 Pero e... que peligro. Ai! E oxe este programa. La da riba doixo de, de, de Caramoniña. Sí, señor. Que peligro tes te real. Tigre o de Bengala de Caramoniña. Vimos naturalmente de os troveiros caracterizados de diferentes formas que agora explicaremos, pero que abrimos xa en son de música. Dari Toni, profesor. Viva o carnaval do tigre de Calamoniña, dos trobeiros de Compostela. Amigas e amigos, decíamos que hoxe ímos a celebrar o entroido con súas mei grandes galas, con sus grandes galas, un entroido que ademais se celebra en todo Galicia, se celebra en toda España, pero sobre todo lo van a celebrar ustedes con nosotros aquí en Troveiros de Compostela. En primer lugar, tengo el gusto, el honor de presentar a todos ustedes a Labrán Lincoln, da Veiga. Sí, efectivamente. Profesor Mari Solera. Government of the people, with the people, for the people, manda carallo con o people que nos están escarallando vivos, Luis, con a corrupción. E os padres fundadores de Funding Father reivindicaron que había que elixir os mellores, os máis vos, pero carallo, había que controlálos ben. A ver si os controlamos porque si no escarallan todo, Luis. Lincoln, le hago yo un homenaje porque se está eh, eh, exhibiendo esta película maravillosa donde se reivindica una política contra la esclavitud, una política con principios y una política de una nación unida que estaba en guerra civil por la ambición. de algunos que preocupándose de seus intereses particulares ponían en cuestión los generales desa de gran nación, los Estados de Unidos de América y tamén España é es unha gran nación, e aquí está a riqueza desta de España múltiple, aquí está este tigre de caramuniña, das zonas altas de Galicia. Aí está ese trobature que representa el amor enamorado de la gran tradición del siglo de oro español. E aquí está este pobre home de Veiga morto de fame. Amigas e amigos, falamos xa, saudamos a Abraham Lincoln de Veiga, profesor... En... Ni más ni menos que Miguel Cancio. Pero vamos a presentarles aquí seguido. O, por ]quiño, aquí. Eh. o porquiño, ¿eh? O ¡Eh! ¡Ahí está! Mm. ¡Ahí como Tigre! Mm. Mm. <laughs> vamos a saludar, como no, al trovador. de los caminos del siglo XVI. En busca de los amores perdidos, profesor José Luis solera A ver, ¿cuándo carayos vamos a encontrar? Como, Estamos aquí a su disposición. ¿verdad? Como en este mundo moderno, en esta vida que nos viven y no nos dejan vivir, y ya no se encuentran amores por los caminos, tengo yo que ahora aprovechando la magia del carnaval y con mi amigo Harry Potter. L. Volver al siglo XVI, L. mis queridos amigos troveiros. Sí. Al siglo XVI para caminar por esos caminos perdidos. A ver si todavía me espera algún amor perdido. No es eh, Harry Potter, es Javi Podes. <laughs> así que es así. Javi Podes. Podes. Y para ello... Podes llegar a donde hay que llegar. Eh? Y para ello, no ya ahora, más tarde, leeré... Uno de los romances que, re, que representa en este libro de ramo de romances y baladas de Agustín García Calvo, una de las tragedias, una de las tragedias cantadas por el pueblo más maravillosas que he descubierto en estos últimos tantos años. Un momento, trovador, para dar entrada no a la tragedia, sino a la gran fuerza de España. Aquí está una representación fundamental. Escuchemos lo que. Que ahora por fin vuelven los toros a Cataluña. Efectivamente. Felicitamos al gobierno de España por esta nueva hipótesis. ¡Ole! ¡Vamos todos! ¡Y España! España, Codio! ¡Venga, Torito! Escuchemos. papá, para. ¡A ver! ¡Y es el Torito! ¡Torito bravo! Tarirarina, tarirarina, a Torito, Torito bravo. ¡Viva el carnaval! ¡A Un poquito de cuerda. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. A ver ese, ese, ese romance que tenías. Y este romance dice así. Es una tragedia de amores. Solo leeré. La primera parte. La segunda ya veremos que cada uno se la imagine. Se titula Cantar Viejo de los Comendadores. Los Comendadores, por mi malos vi, yo os vi a vosotros, vosotros a mí. Por nacimiento malo de mis amores, convido Fernando a los comendadores. Me sentó a la mesa con los señores. Buenas las viandas, los vinos mejores, pero ellos nunca quitan los ojos de mí. Los comendadores por mi malo fin. Turbaron con la vista mi conocimiento de que en mi cara vieron el sentimiento a hurtadillas ambos me requirieron. Si sí podrán visitarme más en secreto, yo de amores vencida les dije que sí, los comendadores por mis malos vi, ya oigo que por Córdoba ambos han entrado, que por los arcos vienen en sendos caballos. Me pondré a la ventana con velo claro, sendos besos me han tirado al paso, con los labios formaban. Adiós Beatriz, adiós Beatriz, amor mío, los comendadores por mi malo vi. Yo les mandé recado a la posada, que Fernando, mi marido, a la sierra se ha ido de caza. Ya me han dado de vuelta sus dos palabras, que cenarán temprano con sus, con sus compañas y que al dar las doce vendrán aquí. Los comendadores por mi malos vi. Y acaba la primera parte. Al sonar las doce voy a la verja sola, esperando están que pase la ronda. Ya nada cada uno las manos me toma, ya por pasadí los llevo a mi alcoba y han colgado sus ropas y vuelven a mí. Los comendadores por mi malos vi y acaba bien a desnudarme empiezan Jorge y Federico. Teneos un poco señores, les digo, ¿cómo va a ser esto de ambos conmigo? Bien quisiera ser dos para serviros. A la paz responden, si tú eres dos mil, los comendadores por mi malos vi, los comendadores por mi malos vi. Bien. Pero naturalmente el esquema del programa, aunque hoy va eminentemente festivo, va de, de carnaval, va de entroido, pero como siempre tenemos los saludos, profesor eh, Miguel. En Camilla. esta fiesta gallega, española, europea, latinoamericana, india, viva Malala bajo el fundamentalismo, viva Holanda que ha tomado Mali. Para defendernos de ese oscurantismo que nos quiere volver a la época más negra y que quiere someter de nuevo a la mujer para convertirla en una esclava. ¡Viva Malala! ¡Viva esa alcaldesa que dio su vida en México! María Reina de Gorostiza, de origen español, por defender la justicia frente al narcoterrorismo. Y vivan esos indios que se oponen a esas violaciones intolerables. Si no es libre la mujer, el mundo estará siempre sometido. Estamos con ellas, que son las que le dan sentido y significado al mundo, y especialmente en esta fiesta del amor, del juego maravilloso, del amor siempre respetuoso, pero siempre libre. Y permíteme, Luis, que haga una referencia a un gran gallego vital. culto, español y universal, que ha sacado este libro maravilloso, Abecedario das Mantenzas, Fausto Galdos de cerca da Veiga, de Viveiro, viveirense, este hombre que nos deixou hace pouco este gran médico, reumatólogo. Yo he tenido la suerte de intervenir en unas jornadas de reumatología defendiendo allí la poesía, la sociología vital como unha forma tamén de combatir las enfermedades. Sea, pois, pues, este homenaje a este gran gallego que ha muerto, Fausto Galdo, Abecedario das Mantenzas, este libro maravilloso que é unha fiesta de la cultura, de la cultura popular, de la gastronomía, del vino, e tamén da nosa riqueza, o meu tesouro, desta riqueza galega, desta riqueza española é universal que o porco, aunque algúns nos emporcar no peor dos sentidos. Por tanto, en primer lugar, este saludo merecido a este gran gallego Fausto Galdo y a su familia, a su hijo que está rindiéndole ese justo homenaje. También Luis, permíteme que salude y no quiero olvidarme porque yo en parte que no soy nadie le debo la poca formación que tengo a él. a este gran eh, comerciante gallego allí del toral, del kiosco del toral, que tiene 99 años, Miguel Pardiñas, mi biblioteca, sí. a su hijo que le di clase, que es un gran chaval, de a su camarillas, mujer de camariñas, de camariñas y a su mujer también maravillosa en Leizaga. Yo he pasado muchos años con ellos, les deseo lo mejor ahora que son mayores y a todos estos mayores que los llevamos en el corazón. Porque no hay vida sin el reconocimiento de la mujer y sin la justicia hacia estos mayores que lo dieron todo, que dieron su vida para que Galicia y España hoy vivan con mayor dignidad. Sea pues en homenaje a Miguel Pardiñas, a Emma Leiceaga y a todos estos mayores que nos ven. Y como los trobeiros este trigre de cara que está aquí, este mosquetero que lucha también por la justicia en nombre de San Luis nosotros seguimos luchando y quiero saludar, porque ha sido protagonista de una lucha contra la injusticia laboral, al profesor Rebolo de la Facultad de Derecho, de Derecho Penal, secretario de Criminología, que acaba de ganar un juicio a la Universidad de Santiago de Compostela, a unos progres nacionalistas y no nacionalistas que querían y quieren que la universidad haya profesores que después de trabajar 20, 30 y 40 años sigan en la precariedad y que además después de 20, 30 y 40 años sean expulsados un poco como desechos. Estos son los progres que nos gobiernan en la universidad. Progres y no progres, corporativistas. Pues ese juzgado de lo social ha fallado diciendo que eso es nulo de pleno derecho, que es una injusticia manifiesta. Y ha reconocido el contrato de este profesor que ha sido ejemplar en esta lucha, Rebolo, desde el año 89 hasta ahora, porque esto solamente se lleva en las sociedades atrasadas en las sociedades medievales, que quieren esclavos, que quieren siervos, como lamentablemente hay muchos mandarines en la universidad, progresistas, nacionalistas y no nacionalistas, que quieren tener esclavos y siervos a su servicio. Aún ganando 1.600 euros después de 40 años y publicando 40 libros, quieren que sigan siendo siervos. Si hay una justicia justa y el Tribunal Europeo de Justicia ha dicho que no puede haber esta discriminación inadmisible. Por lo tanto, que tome nota Juan Casares y esos progres, es lamentable que la CIGA, Comisiones Obreras y UGT, salvo CESIT y salvo el líder del catedrático Domingo Gómez, que fueron los que desde el primer momento defendieron esta eh, lucha contra esta injusticia. Y esos sindicatos querían y contribuyeron a que fuesen expulsados de forma injustísima cinco profesores que llevan trabajando 20, 30 y 40 años en unas condiciones de precariedad inadmisibles. Es esa la progresía. Por tanto, mi saludo para esa justicia que debe de ser justa, independiente y que acaba de hacer justicia en la universidad frente a esta carnavalada de unos progres o no progres que quieren seguir manteniendo ese sistema de vasallaje, de esclavitud, de injusticia laboral, Gracias, querido Luis. Gracias, Miguel. Eh, tus saludos, profesor Marisolera. Mis saludos en tiempos de carnaval. Llevamos una máscara cada día, nuestra propia máscara. Me dirán, ¿de qué viene el profesor Marisolera disfrazado, aparte de simbólicamente trovador, de caminos del siglo XVI, pues vengo de mi propia máscara, de mí mismo, simplemente un poco coloreado y adornado, enternecido por las palabras de reivindicación social? el profesor Miguel Cancio. Yo quiero saludar a Carlota Ramos, si nos la pone aquí, Iria. Ahí mujer. está, que es junto con nuestro compañero Rial en un momento del maquillaje. Es quien nos ha diseñado toda esta maravilla que hoy lucimos. ¿Cómo se vuelve a llamar ella? Carlota Ramos. Carlota Ramos. Que, es del, Carlota, mi, que es del Milladoiro. Bella, que es maravillosa. Que en su proximidad, cada vez que nos pinta nuestras caras, Carlota, parece que tenemos un sueño. Un, un sueño un brindis, de estar en otro mundo. Un brindis por Carlota, Carlota y por toda la gente del Milladoiro. Por todas las Carlotas buenas como ella, profesionales, risueñas y siempre amables. Y nada más. No puedo. Me embarga a emoción. Estoy deseando salir a las calles de Compostela para mezclarme con las piedras bueno, húmedas. Bueno, tu xa saliche con... moito e combatiche moito naquelas épocas do carnaval revolucionario Cuando... que estabas tú alimitido Cuando... con toda aquela tropa da que formabas parte. Cuando... Cuando Oye, salía. Cando, cando nadie saía. Como eh, arrisgábamos moito <laughs> daquelo. Caray. Pero bueno, siguen Esas señas de identidad de nosas, claro. que humildemente las ponemos sobre la mesa. Con este cabaliño las de Las ponemos al servicio del pueblo. El caballo de libertad ahí está, vagando por esos montes de Dios. Ven, señoras y señores, eh, amigas y amigos, eh, fueron los saludos del profesor Cancio, del profesor Marisolera. Yo tengo dos. Eh, más que saludos son, y ya no en el tono, digamos, carnavalesco, sino en el tono, digamos, del día a día, hoy quiero rendir desde aquí, en nombre de mis compañeros, los Tobeiros de Compostela, un cálido y, yo digo, solemne homenaje a una persona muy querida para nosotros, que es nuestro arzobispo, Monseñor Julián Barrio, que precisamente en estos días hace cumple 30 años de su consagración 20, episcopal. 20 20 años, yo le ponía 10 más. 20 años en que fue consagrado episcopal, o sea que fue nombrado obispo y recibió naturalmente todos los atributos como prelado de que hoy es del archidiócesis de Santiago de Compostela. Además sé que es un gran... Vamos a brindar brindis por Monseñor, un que, brindis por Monseñor un gran barrio, que esperemos que venga aquí en tiempo de cuaresma. Sí, y que siga en primera línea la Iglesia como lo hace con responsabilidad, defendiendo el humanismo cristiano y a los que más sufren, porque siempre está la Iglesia con esa gente y es tan importante la Iglesia en este sentido. Esa dimensión de lo trascendente, que no es un humanismo sin Dios sino que es un humanismo con Dios, que es el bien supremo. Y para que los compostelanos sigan apoyando a su catedral y se entreguen también en todo este proceso de la Iglesia Católica. Va por usted, Monseñor. Totalmente. Y para que su santidad se acuerde algún día de que Santiago de Compostela es sede cardenalicia y en más de una ocasión dijimos y apostamos porque eh, Monseñor Julián Barrio algún día sea... Eminencia, sí, querido Luis, tiene razón, pero conviene señalar que la iglesia de este gran Papa Benedicto XVI está teniendo en cuenta, si sale de los claustros y va al encuentro de la gente y aumenta su grey, y lamentablemente en España y en Galicia está bajando. Por lo tanto, hay que redoblar los esfuerzos para que el Papa, como muy bien dice don Luis, este tigre combatiente de toda la vida, tenga en cuenta compostela pero compostela también debe de tener en cuenta que hay que dar la batalla hasta el final que no hay final por el bien supremo y mi segunda consideración esta noche y además en un tono fúnebre amigas y amigos eh, precisamente hoy hace un año que nos dejaba don Feliciano Barrera, Ay, completamente. líder de esta casa, editor, hombre carismático, que hemos conocido, tratado, humano, tremendo, generoso, señálale. y que precisamente Creo ma que mañana, mañana ¿no? sábado en San Francisco a media mañana, me parece que es a las 11, 11 y media hay un funeral en memoria tanto de él como, como de, ella, su esposa, de su esposa, doña Isabel, que fallecía precisamente un año antes. Así pues, don Feliciano Barrera, doña Isabel, allí donde estéis, que estaráis en ese mejor sitio, donde no hay envidias, donde a lo mejor también se celebra el carnaval, muy cerquita de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Os deseamos a ese feliz matrimonio, que deseáis que sigáis desde ahí arriba. Implorando por nosotros y sobre todo implorando por esta España que dentro de un poquito vamos a analizar. Casi, casi yo diría, me gustaría hacerlo, nos gustaría hacerlo en plan chirigota. Suena chirigota, pero no son chirigotas, son realidades. Miguel. Tigre de la noche. Hablando de Don Feliciano, tenemos que hablar del Grupo Correo y de su motor, que es José Manuel Rey. Y dentro de esa fuerza que promueve con ese grupo, ahí está, estamos contigo, de Luis Real y Pilar Varela, que está abriendo brecha en la noche con esa fuerza de la solidaridad, de llevar la alegría a los que menos tienen, a los más marginados, a los que más sufren. Y ya llevamos más de un mes en antena y abriendo camino y convocando a la gente de la noche. En Radio Bradoiro estamos contigo, Grupo Correo de Luis Real, Pilar Valera, Pilar Valera y Ridley Real. Y les decimos algo más, sobre todo por los que aún no nos han escuchado, de 12 a 4 de la madrugada y luego de 4 de la madrugada a 8 que todos los jueves está en el programa el profesor José Luis Marisolera y los viernes a una anoche estuvo el profesor Miguel Cancio, amén de otros muchísimos colaboradores. La dama de la noche María Dolores que estuvo ayer eh, Belén, eh, los humoristas Somoza. Y Pacheco. Eh, Pacheco, eh, eh, la chica, la enfermera. A la Niña enfermera, de Cantabria. Eh, Cantabria. Eh, a Niña, el, nuestro gran amigo, el empresario que es eh, de ese, eh, Ricardo, de Orden, Ricardo. Ricardo eh, y sin olvidarnos del ilustre letrado Manolo, Manolo Martín. Manolo Martín, hombre, muy Manolito, de Benjamín que coño. Bueno, señoras y señores, amigas y amigos, vamos a hacer una pequeña Cal... pausa, pero la hacemos con una canción. ¡Venga! Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar ahí con los troveiros. Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar ahí con los troveiros. Es medianoche y en la Quintana Suena una zampa, es carnaval. Y controveiros, hasta mañana. Nunca me olvides, es carnaval.